La visita de mayor nivel a la región de la nueva administración estadounidense se iniciará este domingo 13 de agosto y será protagonizada por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Pence visitará las ciudades de Cartagena y Bogotá en Colombia, Buenos Aires en Argentina y Santiago de Chile, para finalizar su gira en la capital de Panamá. El vicepresidente de Estados Unidos mantendrá reuniones con los líderes de esos países y con la comunidad de negocios para reafirmar el compromiso del presidente Trump en la profundización de los lazos bilaterales de comercio e inversión en la región, según informó la Casa Blanca. Y precisamente en junio pasado, Pence se reunió con los presidentes de Honduras y Guatemala y con el vicepresidente de El Salvador, con quienes analizó la situación de la región y la colaboración que Estados Unidos brinda al Triángulo Norte de Centroamérica. Y haciendo honor a la importancia que la administración Trump ha puesto en las redes sociales, el vicepresidente de Estados Unidos informó que su oficina ha creado una etiqueta para seguir su periplo a través del Twitter. La etiqueta es numeral VPINSA, en inglés, hashtag VPINSA, es decir, vicepresidente en Sudamérica.